second year. How are you today? I hope you are happy and fine. Today is Monday, the 31st of August, and it's a very cold and windy day. Yes, okay, and cloudy, of course. We are going to check pages from the activity book 82 and 83. And remember, you have to hand in the telephone message today. ¿A qué me refería a las personas que le devolví, que mandaron la clase pasada? Vean las clases, por favor, porque a veces para desobligarse de una tarea me mandan cualquier cosa, pero no ven la clase. Y yo en clase dije que tenían que hacer el message aquí. Mostré ese, hice uno en clase. Y tenían que entregar el de la página 125, hacerlo ahí y sacarle una foto PDF a esto que está aquí. Por eso, mensajes que vinieron cualquier cosa, yo los devolví, ¿está? Porque tienen que respetar consigna y tienen que hacer lo que se plantea en la clase. O si no, ¿para qué yo doy una clase magistral con todos los detalles si ustedes van a hacer cualquier cosa y van a ir directo a la tarea sin mirar la clase, ¿está? Entonces, a ser conscientes de eso y a prestar atención a lo que yo pido en clase, ¿sí? Porque está todo proyectado, está el paso a paso, entonces no puedo mandar una tarea que no tiene nada que ver. ¿Yes? ¿Ok? ¿Is it clear? So, we're going to check pages from the activity book and then I'm going to explain the revision because you have revision on unit 10 today. ¿Is it clear? How about your weekend? ¿Qué tal estuvo el fin de semana? Yes, okay, do you watch films? Yes, at home? Yes, do you watch Netflix? Yes, okay, page 80, activity book, 80. Only two lessons, 11 and 12, y terminamos los contenidos del libro. Atención, yes, okay. 80, 1H, 2E, 3B, 4C, 5D, 6F, 7H, and 8D. Yes? Okay. Good. Exercise 3. Get, give, 3, wake, 4, go, 5, dress, 1E, 2B, 3D, 4A, 5C, page 81, no, 81, no, 82, yes, exercises 1, 2, and 3, 82, 1, 2, and 3, at, dot com, 3, slash, 4, dash, 5, www, dot, 3, double, slash, 7, column, yes, voy de nuevo. 1, at, arroba, ojo, 2, dot com, punto com, barra, 3, slash, 3, 4, dash, guión, www, dot, six, double, slash, 7, column, los dos puntos, 8.org, punto org, 9, underscore, yes, guión bajo, 10.co.uk, yes, ok, 1, 2, del ejercicio 2, 8, yes, ok, are you ready? Underscore, Schmidt, yes, okay, at hotmail.co.de, 2, www.concordia.com, 3, www.installlisten.org, yes, okay, dash, perdón, slash, daily pod, yes,
dash, yes, to. Is it clear? Slash, acordate que es el otro, el slash. Yes, slash, daily pot, dash, to. Yes, exercise 3. Call Stacy back. Entonces, atención, voy a volver a decir verbos, ¿sí? Imperativos, para que vos tengas idea de lo que tenés que poner en un mensaje. Call Daisy, email Daisy, email me, yes, record the class, yes, is it clear? Take teacher Ruth to the station, yes, print the copies for the class, is it clear? Entonces, todos estos verbos son imperativos. Llamar, email, mandar un email, que en inglés se dice email me, email him. Grabar, take the message, yeah, take fulanita a tal lugar, yes. Print, buy papers to print, is it clear? Entonces, atención, el que hace mal, otra vez, quiere decir que no está viendo la clase. Muy mal, okay. Good. Well, call Stacy back. Send everyone a letter. Take Mr. Joe Sosa to the station. Book a table for two. Buy more paper. Print these photographs, please. Email the design to G. Yes, G. _ reach at gmail.com. Telephone the hotel. Is it clear? Well, that's all. So now I'm going to explain the revision. Yes, pay attention. Wait a minute. Right. So this could be the reading part, and it says, look at this list of things to do before you die. Which have you done? Antes de morir. Yes, es una lista. Write an affirmative and negative present perfect. Ok, tenemos climb a mountain. Y tenemos un ejemplo aquí, dice, I have climbed a mountain. I have never climbed a mountain. I have posted. I have never posted a blah blah blah. Entonces escribimos affirmative y negative. Affirmative and negative. Is it clear? Yes. Usando el presente perfecto. Yes. Okay. O affirmative o negative. Yo lo que voy a pedir es que hagamos una affirmative, otra nega, una negative. Affirmative, negative. One and one. ¿Está? Una y una. Yes. Entonces, acordate, el present perfect, have o has, en este caso va a ser todo has porque son frases tuyas, ¿ok? I have posted, I have never posted, ¿ok? Todas las cosas que
hiciste antes de morir, dice la lista, ¿sí? Obviously, es que es imaginario. Mira la lista, do the things before, the things you do before you die, which you have done. Yes, okay? Affirmative o negative. Y lo que quiero establecer es que quiero que me hagas una affirmative, one negative, one negative, one affirmative. ¿Dice Clea? Y después, ¿qué nos toca escribir? Un message. Yes? Name of the caller. Message for. Y el mensaje para la persona. Y vas a poner aquí abajo si es urgent or not. ¿Sí? ¿Qué quiere decir urgent? Urgente. Yes? Entonces, ya tengo ejemplo. ¿Sí? Email. Email. Yes? Okay. Email. The date of the meeting. Yes? Y así, y así. En total van a ser 5 frases, 5 imperatives. ¿Is it clear? Right. Eso es con respecto a la gramática. A la... writing and reading. Entonces tenemos la parte de primera, vocabulary. Vocabulary, choose the correct options. Yes, to complete the sentences. You choose between practice con S. Yes, or do the guitar. Entonces ahí vas a ver si es o phone, o during, o phone in meals. Okay? So choose the correct. Then number 2, history. Geography. You have to match. Y escribimos aquí. No hace falta que unan con flecha, sino con el número 1. Y tenemos aquí. Bueno, sí o sí tienen que unir con flecha porque no está ABC. O si no, pónganle así. A, B, C, D, E, F, G, tal. Y pongan directamente el coso. Geography, yes, chemistry. Is it clear? Con que quede puesto, me conformo. Exercise 3. Regular o irregular, súper fácil para tu curso. Yes, meet. ¿Qué clase de verbo es? ¿Un regular verb o irregular verb? Y voy a poner la columna, met. Yes, meet, met, met, okay? It says, write regular or irregular next to each verb. And then write the past participle. ¿Sí? El pasado participio. Okay, speak es un verbo irregular. ¿Y cuál va a ser el past participle? Spoken. ¿A qué me refiero al pasado participio? A la tercera columna, la que usamos para el present perfect. Is it clear? Eso es lo que estoy testeando ahí. ¿Ok? Y después tenemos grammar, present perfect. ¿Ok? Complete the sentence with present perfect from the verbs in brackets. ¿Ok? Tenemos verbos entre paréntesis. Si te dice no, es que nosotros queremos que vos qué, formes un negativo. Not my English homework. I haven't done my English homework. Yes? Number one, I have studied, or I have decided to study. Yes, okay, good. Complete the sentence with the verb in present perfect from all the verbs in exercise 2. Entonces, con estos verbos del ejercicio 3, ¿sí? Vamos a completar, yes, esta gramática del 4. Pensá y lee primero la frase. For email addresses and websites, te toca escribir todo lo que practiqué de nuevo. .com, slash, underscore, yes, okay? And then, y tenés el ejemplo escrito ahí abajo. Present perfect o past simple. Y aquí, fíjate que va. O una frase, 3 years ago. Entonces voy a preguntar, where did, a ver, when did you go there? 3 years ago. ¿Cuándo fuiste 3 años atrás? Yes? I went with my wife and children. ¿Con quién fuiste? Yes? Read a novel in English? ¿Alguna vez has leído? Have you ever read a novel in English? Entonces vas a decidir ahí si es un present perfect o un past. Pero atención, si es una pregunta, vas a pensar cómo es para hacer una pregunta. ¿Sí? W, auxiliar, sujeto, verbo. Pay attention. And that is all. Well, see you next class. Complete the reading, the grammar, the writing, and good luck. Bye-bye, second year. See you next class.